Pues muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en la que estén viendo este video. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal, La Avanzada Jurídica. El tema que tocaremos a continuación considero que es fundamental para cualquier abogado. Y por qué no decirlo, no solo para nosotros los abogados, sino también para el conocimiento de todo ciudadano. Ya que de la fundamentación y la motivación dependerá la libertad de nuestro cliente y también nuestra esfera jurídica como gobernados. En este video lo único que pretendemos es informar un poco más acerca de lo que es la fundamentación y la motivación y cómo es aplicable o cómo se utiliza o cuál es su función dentro del derecho mexicano. Y como ya es tradicional en este canal, vamos a ver primero el significado literal de las palabras fundamentación y motivación. Evidentemente el significado lo vamos a ver por separado para posteriormente poder hacer la distintiva entre ambos conceptos, ambos principios. De tal manera que los significados son los siguientes. Significado literal. Fundamentación. Establecer la razón o el fundamento de una cosa. Echar los fundamentos o cimientos de un edificio. Motivar. Dar causa o motivo para algo. Dar o explicar la razón o motivo que se ha tenido para hacer algo. Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Una vez que tenemos el significado literal de lo que es la fundamentación y de lo que es la motivación según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, yo creo que es fundamental que de la misma manera consultemos a la jurisprudencia para así nosotros poder saber cómo se ha pronunciado la Corte respecto a la fundamentación y la motivación, es decir, qué concepto nos brinda la Corte acerca de estas figuras. Para ello me tomé la libertad de buscar entre la jurisprudencia y encontré una jurisprudencia que nos brinda un concepto de lo que es la motivación y de lo que es la fundamentación, a mi parecer bastante acertado. Esta jurisprudencia pertenece a la octava época. La jurisprudencia a continuación se las vamos a presentar. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe de estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo que también deben de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Ya que tenemos el concepto que nos brinda la Corte acerca de lo que es la motivación y la fundamentación, es preciso mencionar lo que contiene el Pacto Federal en este respecto. Para ello, vamos a situarnos en el artículo 16 del Pacto Federal, específicamente en su primera fracción. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Atendiendo al artículo 16 del Pacto Federal, para que todo requerimiento por parte de una autoridad sea totalmente legal, debe de contar con cuatro elementos. El primero es que todo mandato debe de provenir de una autoridad competente. El segundo es que debe de venir por escrito. El tercero es precisamente que debe de estar fundamentado y el cuarto que debe de estar debidamente motivado. En el párrafo que acabamos de ver está comprendida la garantía de legalidad, misma que brevemente vamos a ver. Garantía de legalidad. Esta garantía consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos. Básicamente, la garantía de legalidad nos habla de la obligación que tienen todas las autoridades de someterse o de ajustarse a las normas que regulan sus actividades y sus atribuciones, es decir, esto implica, o la garantía de legalidad implica que la autoridad en todo momento va a depender de la ley. Esto, tanto en sus procedimientos
como en las decisiones que tomen al respecto de los gobernados y de sus derechos. La garantía de legalidad, además de estar comprendida en el artículo 16, párrafo primero de la Constitución, también está comprendida en el artículo 14, párrafo segundo de la propia Constitución. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Al inicio del párrafo, como bien pudimos ver, se mencionan los bienes jurídicos tutelados que protege el artículo 14 de la Constitución, como lo son la libertad, las propiedades, las posesiones o los derechos. Por lo tanto, la autoridad está totalmente obligada a llevar a cabo y a respetar esta garantía. Y la forma de hacer efectiva esta garantía es precisamente fundamentando y motivando debidamente todos sus actos. Al ser válida la garantía de legalidad, evidentemente la autoridad estará respetando los bienes jurídicos tutelados que están plasmados tanto en el artículo 14 como en el artículo 16 de la Constitución. Y hablando de bienes jurídicos tutelados, el artículo 16 de la Constitución también contempla algunos, como lo son la persona, como lo es la familia, como lo es el domicilio y como lo son los papeles y las posesiones. Ya para finalizar este video me gustaría aterrizar las ideas para así tener una idea concreta de lo que es la fundamentación y la motivación. Motivar quiere decir dar causa o motivo, mientras que fundamentar quiere decir dar buenos argumentos o buscar buenas razones. Dentro del derecho, motivar quiere decir explicar el interés que se busca satisfacer. Y en cambio, fundamentar quiere decir dar las bases jurídicas legales. Así podemos ver que ambos términos se complementan, pero de ninguna manera son lo mismo. De tal manera que si estamos ante un acto de autoridad o de algún servidor público y este no fundamenta, no motiva, no lo presenta por escrito y si lo presenta no proviene de alguna autoridad competente, el acto es totalmente ilegal. Y por lo tanto se nos está violando la garantía de legalidad dispuesta, como ya lo vimos, en el artículo 16, primera fracción de la Constitución y en el artículo 14, segunda fracción igualmente de la Constitución, puesto que la autoridad no se está pegando a las formalidades de los procedimientos y de los procesos que marca la ley. Y de esta manera la autoridad estaría transgrediendo la esfera jurídica del gobernado y por lo tanto los bienes jurídicos tutelados consagrados en los artículos antes mencionados. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Yo me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y también a que nos sigan por nuestras redes sociales. Aquí abajo les voy a dejar el link de nuestra página de Facebook para que nos sigan y estén al pendiente de la publicación de más videos. Así es que, sin más por el momento, yo les deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto.